En el Caribe hondureño, a unos 30 kilómetros de La Ceiba, la ciudad más cercana en tierra firme, se encuentra el archipiélago Cayos Cochinos. Está compuesto por 15 pequeñas islas que en su conjunto suman apenas 2 kilómetros cuadrados de tierra. Los Cayos forman parte de la barrera de coral mesoamericana, el segundo arrecife de coral más grande del mundo, y son uno de los principales atractivos turísticos de Honduras. La mayoría de los turistas abordan una lancha en alguna de las aldeas costeras como Sambo Creek o Nueva Armenia y se deslizan por las aguas turquesas del Caribe, bordeando las islas, maravillándose en sus arenas blancas de postal o buceando para presenciar el espectáculo vivo que habita bajo sus aguas. La última parada de las lanchas lleva a los turistas a almorzar al único cayo que está enteramente habitado por una comunidad local, el Cayo Chachahuate. Después de comer, los turistas abordarán sus lanchas y darán por terminado el recorrido. Este reportaje comienza cuando los turistas se van. A mediados del siglo pasado, Chachahuate era un cayo deshabitado. Durante los mejores meses de pesca, los pescadores locales construían chozas temporales y después de la Semana Santa levantaban su campamento y la isla volvía a quedar vacía. Fue a finales de la década de los 60 cuando un pequeño grupo de pescadores se instaló en Chachahuate de forma permanente. Actualmente, el lugar está habitado por una población mayoritariamente garífuna que fluctúa entre las 80 y las 150 personas que van y vienen de la aldea Nueva Armenia en tierra firme. Nosotros las mujeres nos dedicamos aquí a ama de casa, cocinando, al turismo, para que así podamos generar un poco más de dinero para darle estudio a nuestros hijos. Sí. Mientras que nuestros esposos andan ahí, buscándola también ahí en el mar la vida. César es garífuna y creció en Chachahuate. Fue criado entre pescadores y aprendió el oficio cuando solo tenía 8 años. A sus 39 años sigue ganándose la vida de lo que consigue sacar del mar. Su hijo Kevin, de 14 años, cursa noveno grado y divide su tiempo entre la escuela y la pesca. Pues mi hijo es mi compañero de pesca. Hay momentos en que él viene conmigo, hay momentos en que no. Cuando él no está tareado en el colegio, entonces él puede pescar una semana, 2 semanas conmigo. Pero si en un preciso momento en que él tiene que ir al colegio y presentar tarea y hacer tarea, entonces yo lo dejo a él y yo me vengo a pescar solo. Yo puedo pescar desde los 12, pero con mi papá he salido a pescar desde los 13. Pues él me trajo, él me enseñó a pescar. Me decía hacer tal cosa, tirar bien el anzuelo, así. Él me dice a mí, mira, mire papá, yo ya no quiero estudiarme. Entonces yo le digo a él, ¿y por qué? Le digo, no, es que yo quiero dedicarme a pescar y a bucear. No, eso no lo va a hacer, hijo. Que la vida que yo he llevado en el mar es de sufrimiento. Esta vida no se la deseo yo a usted. Por eso es que le digo yo que estudie bastante. El estudio es lo más importante en la vida. Kevin estudia en Escuela de Nueva Armenia, pero en Chachahuate viven aproximadamente 20 niños y adolescentes que no tienen la posibilidad de ir a estudiar a tierra firme. Espérate. No saques comida, que ahorita no ha estado, Moani. Métete y me sacas más cosas. Oye. Estos dos son míos. Espérate, me voy a meter yo. Vamos, cabeza. Yo lo que necesitamos es esta tabla. Ahí, en el cuaderno. Espérame. Ahí queda.
Sí, sí, y buscas dos gallinas. Hay otro libro de este. Tráelo para vos. Vale, vas acá. ¡A ese merito! ¿Y ese? Este mío. Dale. Según. ¡Burros! ¡Tienen que venir a clase! Esta letra de aquí es A, A. Esta es A. E. ¿Dónde está? No, I. No. Yo no sé leer también. Yo tengo aprenda, sí. Aprendan. Quiero jugo. Aprendan a leer o si no le voy a dar. O si no, no le voy a dar jugo. E, I, O, U. Para su casa. Usted solo quiere un comer. Sí, vaya, ya la clase está cerrada, ya de noche. Vayan para casa. Vamos para casa. Vamos. Vamos. Aquí pasó el huracán. Sala de sol, ¿entiendes? ¡Wow! Dios. Aquí es un kinder, el kinder de los niños, kindergarten. Primeramente estuvieron los niños aquí por las mañanas y por las tardes daban clases a los niños de la escuela. Y, pero la maestra que estaba aquí tuvo 10 años aquí. Y de repente ya no le siguieron pagando y tuvo que irse. Y resultó de que vino otro maestro, también se fue y pues estamos con problemas serios. Hay una escuela en la otra isla, ¿verdad? Pero desde que vino la pandemia el año pasado, se cerró. Ya no hay clases, no hay desarrollo en la comunidad porque sin educación no hay desarrollo. Es triste y lamentable el futuro, porque sin educación, ¿qué futuro nos espera? Don Pablo tiene 82 años y es la persona de mayor edad en la isla. Es pescador y lleva viviendo solo en Chachahuate más de 25 años. Tengo que cocinar porque si no, pudiendo hacer las cosas no puedo andar pidiendo. Yo comencé a pescar desde 1970 y me dicen, usted, a la edad que tiene, usted no puede andar en esto. Pero no tengo otro trabajo de que lo cual pueda lucrarme y pueda solventar mis necesidades, ¿verdad? Entonces, tengo que hacerlo. Vivimos una vida aquí, una vida no feliz. No feliz. Pues nos acomodamos en el alimento, ¿no? Y a esto no podemos decir vivimos bien, no. Este es sobrevivir, de lo poquito que se consigue, sobrevivir.
El Estado hondureño no dispone de datos ni de mediciones actualizadas que ofrezcan un panorama en términos de desarrollo humano sobre los habitantes de Cayos Cochinos. Sin embargo, se puede afirmar que se trata de comunidades rurales muy pobres, que tienen una economía de subsistencia en la que comen lo que obtienen al día. Además de no contar con una escuela o kinder, en la isla tampoco hay una clínica o unidad de salud. Los pisos de todas las casas son de arena y tampoco existe un sistema de aguas negras. Casi la totalidad de las casas no cuentan con su propio baño, por lo que la mayoría de los habitantes usa dos letrinas comunes. Las condiciones de salubridad se agravan, además, por la ausencia de un sistema de tratamiento de la basura, que los habitantes acumulan en pequeños tiraderos al aire libre a los que prenden fuego cada cierto tiempo. La isla no está conectada al sistema eléctrico nacional. Cuenta con un generador eléctrico que se alimenta de combustible y que cuando funciona, se enciende de 6:30 de la tarde a 9 de la noche. El miércoles creo que fue que se arruinó, ya tiene una semana ya. Ya chequearon la pieza mala y ahora pues la buscaron en todo lo que es, como le digo, en la ciudad de La Ceiba y no la encontraron. Ahora van a tener que ir a buscar a San Pedro, y una vez no encontrándola en San Pedro, entonces ya se tendría que ser ordenada, tal vez a Estados Unidos o una parte donde se elabora lo que es el perkin. En Chachahuate tampoco hay agua potable. Los habitantes del Cayo deben viajar a otra isla en la que hay un pozo público o traer agua embotellada desde tierra firme. Dentro de la comunidad cuentan con dos grandes recipientes de plástico en los que se recolecta el agua de la lluvia. Pero esta opción solo está disponible durante el invierno y el agua no suele alcanzar para todos. A pesar de las evidentes carencias que padecen, la queja más común entre los habitantes de Chachahuate son las restricciones a la pesca que les han sido impuestas. En 1994, el Estado hondureño declaró al archipiélago de Cayos Cochinos como área natural protegida. Las comunidades locales se quejan de que la Fundación Cayos Cochinos, que es la entidad que administra el área, no las tomó en cuenta para diseñar los planes de manejo ambiental. El principal problema aquí que tenemos nosotros como pescadores, que la mayoría de todas las comunidades garífunas cercanas a Cayos Cochinos, todos dependemos de lo que es la pesca. Entonces, ellos, porque uno venga a este cayo a ejercer una actividad de agarrar una langosta para uno conseguir el pan de cada día, eso no les gusta a ellos. Uno no puede agarrar un caracol para irse a comer porque no les gusta a ellos. No trae para acá, más bien vamos a... a regresar para ir a buscar otra playa. Nosotros como pescadores, lo que nos obliga a andar chingando en esta situación es la necesidad. Porque si tuviéramos, como decir, una fuente de trabajo, que ellos mismos se preocuparan por generar un empleo a lo que son las comunidades garífunas, nosotros no estuviéramos pasando esta situación. La Fundación prohíbe la pesca en todo el área natural protegida. Además de restringir la captura de moluscos y crustáceos, también están prohibidos los métodos de pesca artesanales que se han utilizado durante generaciones, como el chinchorro y el trasmayo, que los pescadores ocupan para atrapar pequeños peces que usan como carnada, a los que llaman fray. Este es el Cayo Menor, el Cayo de la Fundación. Este es llamado la Estación Científica. Aquí ahorita, porque tal vez ellos no están, andan, ahorita son las 12, ellos andan almorzando. Esa es la hora que uno puede pasar por aquí. Dale más a la orilla. Y uno viene a querer agarrar su fray porque no hay por ningún otro lado. Entonces ellos llaman a los navales lo sacan a uno y si uno no quiere ir, le comienzan la embarcación a uno.
Las comunidades locales han denunciado ante la Fiscalía Hondureña una serie de violaciones a derechos humanos que incluyen la desaparición de personas, disparos con arma de fuego, palizas y el robo de sus instrumentos de pesca por parte de los guardacostas y de la Fuerza Naval Hondureña. Han habido varios atropellos, demasiados atropellos con esta gente y no somos escuchados aquí, en ninguna parte. A mí me pararon, me desarrollaron el arma, pero no me dispararon. Ahí está Nagu, le dispararon. Ahí está el otro Paredes, le dispararon. Dos balas le han disparado. Una que le dejaron impedida la mano, la otra que la bala, no sé, por la anda metida todavía en el cuerpo. Ahí está Chichi, Jarambul y Silvinio, lo dejaron en alta mar, ahí está... Malaquía desapareció, era abuso. Han habido cualquier cantidad de compañeros desaparecidos y se da de que se desapareció, pero no se sabe por qué motivo o por qué razón. Ante la falta de respuesta de las instituciones nacionales, los pobladores han escalado sus denuncias hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Al atardecer, cuatro jóvenes salieron en sus cayucos a atrapar cangrejos a Cayo Menor, la isla que está frente a Chachahuate. Han pasado varias horas y sus familiares y amigos están preocupados porque aún no han regresado. Dios sabrá qué es lo que puede pasar con esta muchacha ahí. A saber, nosotros estamos viendo de aquí, estamos divisando de aquí qué es lo que está pasando y tú estás presenciando lo que está pasando aquí con nosotros. Ahí está, ¿ves? Ajá. Ahí está la luz, ¿ves? Hijo de puta, ahí está. La policía. Los andan buscando. Ahí deben de estar escondidos. Sí, pero los pintores tienen que salir por las calles. Exacto. El guardia llamó a la patrulla y entonces a ellos los andan buscando ahí. Estamos un poco preocupados acá porque ellos son capaces de cualquier cosa. Una hora y media después, los cuatro jóvenes regresaron a Chachahuate. Yo por poquito me iba a regresar para donde ustedes, pero digo yo, no, vámonos, Beito. Esos manes ya están alumbrando mucho y fuga. Lo llevaron con saco el rojo y lo llevaron esos manes, viste, viejo. ¿Y no lo van a dejar ir? No, se lo van a comer, son vivos. Marianito, yo ya me había metido al monte. Bueno, nosotros ya teníamos más de 30. Estos de la gran puta, loco. Qué grosería. Mañana no vamos a comer nada, hijo. Todo el Mason. ¿Qué se parece? Ya nos íbamos a brillar. Ya en el cerro. Ya nos íbamos a brillar, nos tuvimos que ir para el cerro. Ya al cerro no se montan atrás no. De ustedes. ¿Verdad? Ahí nos van a agarrar. Como unos 15. Allá hay 15. Ya teníamos otro poco allá, un saco, pero esos manes los quitaron y ya no querían calentar. Solo estos los dejaron porque los escondimos y los tuvimos que correr por todo el cerro. Nos dio un poco de miedo porque se estaban poniendo agresivos y hasta los quieren golpear, los quieren pegar hasta tiro ellos. Entonces tenemos que buscar de otra forma que comer porque ellos ya no quieren que uno sobreviva aquí bien. Año con año, la comunidad ha visto cómo el incremento en el nivel del mar reduce el tamaño de su isla y va destruyendo las casas más cercanas al agua. La casa de don Pablo es una de las más afectadas. Esto ya no lo podemos soportar. Esto ya no lo podemos soportar porque... ¿Quién se va a oponer contra el mar?
siempre curamos una herida, pero proviene por otra, ¿verdad? O sea, esto le hacemos frente hasta donde podemos, pero ya, ya no podemos. Estamos paralizados. No tenemos materiales. Hemos solicitado ayuda y han venido de Tegucigalpa y no se puede hacer nada. Ya se fue el servicio. No podemos hacer nada. Ya no podemos vivir. Eso es lo que nos está diciendo. Ya no pueden vivir ustedes acá porque yo los estoy echando afuera. Estamos afligidos, estamos tristes, estamos desconsolados. Durante generaciones, los habitantes de Chachahuate se han mantenido en su isla pese a todo. Y ahora, debido al cambio climático, deberán plantarle cara incluso al mar.